la tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando... Bueno, estamos ya próximos a la realización de un remate de reproductores limangos en la ciudad de Río Cuarto, que realmente creo que va a movilizar muchísimo a todo el ambiente ganadero regional. Darío Priotti, bueno, un gustazo en venir a visitarte por primera vez a tu cabaña aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, Gabriel, la verdad que la satisfacción es nuestra de poder recibirte. Y sí, ya con expectativa y a pocos días de lo que es nuestro segundo remate anual. Cabaña San Eduardo va a llevar este año un toro de pedrie, 46 toros puros controlados. Vamos a llevar dos lotes de vaca con cría y después el resto todo vaquillona para entorar. ¿Por qué la cabaña se llama así? San Eduardo es en homenaje a mi abuelo, por parte de padre. Recuerdo familiar. Exacto, es el... Era el dueño de este campo donde estamos ahora, así que bueno, un poco en homenaje a él, que no tuve la dicha de poder compartir muchas cosas con él, y fue un poco esa el nombre que le puse. Te agradezco infinitamente que nos hayas abierto las puertas del campo y nos permita ver tu torada. Estamos aquí, nos hemos encontrado circunstancialmente con el amigo Ariel Macaño. Por supuesto que él sabe mucho más de ganadería que pueda decir yo, ¿no? Pero aquí se ven animales realmente muy moderados, muy, muy carnudos. Y esto que tiene la raza, ¿no? Que es justamente todo ese poderío, fundamentalmente en el cuarto trasero, que es donde están alojados los cortes más valiosos. Sí, sin duda. A ver, nosotros como selección, dentro de lo que es la cabaña, lo que buscamos es animales que tengan mucho cuarto, mucho volumen, y eso lo puedan transmitir a los rodeos donde vayan a trabajar. La idea es, yo siempre digo que el limango es una herramienta mejoradora de rodeos generales, ¿sí? Como primer paso. Después, como raza pura, tiene también sus méritos, que no hay duda, y día a día lo va demostrando. Pero nosotros lo que buscamos de San Eduardo es que los toros vayan a trabajar a mejorar rodeos generales, que después den terneros anchos, de mucha carne, y después, obviamente, el paso final, que es el novillo, ¿no? Ahora, ¿crees que estás logrando este objetivo a través de la venta de tus toros? Me parece que sí, a juzgar por el comentario que recién decía nuestro amigo Ariel. Sí, bueno, ya que Ariel nos diga eso, a nosotros nos termina de convencer, nos da el último empujón. La verdad que estos últimos dos años sentimos que estamos satisfechos por lo que vemos, como que vamos alcanzando los objetivos, ¿no? Esto todo el mundo lo sabe, es un camino largo en recorrer, la genética es lenta, pero hoy ya nos da satisfacción ver lo que presentamos, sin duda. Hace un tiempo se decía que era un poco una moda, ¿no? El limango es una moda que se venía. Yo creo que hoy ya las herramientas de medición han rebatido esto para decir esto que estás diciendo, ¿no? Es una herramienta tal vez cruzante, o como se quiera, o como raza pura, para producir carne en forma eficiente. Sí, no hay duda. A ver, a todos nos da esa impresión que la raza iba a llegar a un techo muy rápido, tal vez porque lo que vos comentabas, que podía estar de moda, y nos damos cuenta, y gracias a Dios, que no tiene techo, que la gente lo prueba y lo utiliza de diferentes formas, como vos decís, por ahí como cruzante, muchos absorben rodeos, angus, con limangus van dejando su reposición, la verdad que sí, que hasta ahora la raza no muestra techo, y eso, o sea, nos da satisfacción a la hora de haber elegido crear limangus, ¿sí? Yo como siempre digo, nosotros creamos limangus, primero, como todos, nos encanta y somos unos apasionados de la ganadería, y cualquier raza a mí me gusta y veo sus bondades, pero sobre todo porque esto hay algo de lo que vivimos, que es el dinero, y limango lo que te da al final de la etapa, cuando colgamos el novillo al gancho, es ese rédito, ¿sí? Uno, ahí es donde ve la diferencia. Es como el eslogan que tiene la raza, que es más carne, mayor valor, ¿sí? En próximos días, y concretamente el miércoles 6 de septiembre, harás tu desembarco con tus reproductores en la ciudad de Río Cuarto para dar este remate que será televisado. Así es, miércoles 6 de septiembre, Sociedad Rural de Río Cuarto. El remate es en conjunto con la Coincidencia Agropecuaria Vidal y Cabañas Invitadas. Así que bueno, con la consignataria de Alfredo S. Mondino, los esperamos. Ahí se va a parar Roberto Mondino, ¿no? Tal vez un hombre que nos ha sorprendido, diría, en los últimos 20 años, ¿no? A través del martillo, a través de su vocación por el negocio ganadero, para dar esta gran subasta, y creo que gran parte del país ganadero va a estar pendiente de este evento. Te felicito por lo que haces desde tu parte por nuestra ganadería.
Bueno, te agradezco, Gabriel. Y es así, creo que un poco anoche lo hablábamos con Roberto, todos le metemos bastante pasión a esto, compartimos lo mismo, tenemos la misma visión y es lo que buscamos, que la gente se contagie, que aprecie lo que le vamos a poner en pista, en el remate, y que lo puedan aprovechar. Esa es la realidad. ¿Qué te parece ahora, Darío, si le damos lugar a nuestro amigo Ariel para que nos dé un poco su opinión sobre lo que es esta torada y lo que se va a vender el día 6 ahí en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cómo no? Palabra autorizada es. Y la torada muy, muy buena, toros muy comerciales, toros musculosos, con muy buen desplazamiento, muy pareja la torada. Y que le comentaba que estaba viendo mucho mejor la torada de este año que la del año anterior cuando se hizo el remate en Winca Renacó, el primer remate, digamos. Claro, vos ya habías tomado debida cuenta de lo que es esta raza, ¿no? Y de su poder cruzante, su vigor híbrido y su uso como herramienta, como bien recién lo definió Darío. Sí, sin dudas. En más, yo en la parte comercial, que estoy muy dedicado con la empresa, con Alfredo S. Mondino, he hecho mediciones con novillos a clientes, les he hecho comprar jaulas de ternero Limangus, le hicimos el mismo seguimiento que los mestizos y realmente cuando hicimos la prueba después con las mismas mediciones, con la pesada y cuando se cargaron los novillos con los mismos días de encierro y todo, y tenés entre 3 puntos y 4 puntos más de rinde. Y eso hoy, 3 puntos de rinde en un novillo, realmente en la parte monetaria es importantísimo. O sea, el negocio sirve mucho más que digamos que con 3 puntos menos de rinde, ¿no? Yo diría que es un montón de plata, ¿no? Y hoy es un montón de plata. Y después hay otra cosa que también Y comiendo lo mismo, ¿eh? tal cual, comiendo lo mismo, con los mismos días de encierro y todo. Y después al carnicero también, porque no soy muy entendido tampoco, digamos, en la parte que de carnicería, pero tengo comentarios muy buenos de que una media red de Lima Angus, estando colgada en el gancho en la carnicería, te rinde un 5, un 6% más que una media red normal, digamos. O sea que también es muy beneficioso para el carnicero, ¿no? Así que bueno, creo que es una oportunidad muy linda. Tenemos muchas consultas por estos Lima Angus, así que creo que va a ser un remate que va a andar muy bien, va a ser con flete gratis, las condiciones comerciales van a salir durante la semana, pero ¿Flete gratis a cualquier parte del país? flete gratis a cualquier parte del país, que no es cosa menor, hoy el flete influye mucho en tanto sea en la comercialización de lo común como en los animales de cabaña, así que la torada está muy muy buena, la verdad que va a ser en Río Cuarto, como ya lo dijimos, ¿El remate será físico también? Es decir, ¿la hacienda estará ahí? La hacienda va a estar en la Sociedad Rural de Río Cuarto, así que vamos a tener la posibilidad de verlo los animales en los corrales. A su vez sale por la pantalla de Canal Rural. Y bueno, así que invitamos a todos, desde la firma Alfredo S. Mondino, a todo el país que quiera sumarse a la subasta del Limangus. La torada, como te decía, es muy, muy buena. Son toros muy, muy caminadores, toros rústicos hechos a campo, si bien están un poquito suplementados, pero bien a campo. Se los ve desplazarse muy bien, toros muy carniceros. La verdad que muy, muy linda está la torada. Y bueno, y pueden de paso verlos antes de definirse, a lo mejor a viajar y verlos personalmente o a seguir la transmisión de Canal Rural para el día miércoles 6, pueden ir mirando en el sitio de Canal Rural las preofertas y ahí pueden ir mirando la mercadería en detalle. Tal cual, van a empezar 4 o 5 días antes del remate las preofertas. Y lo lindo de lo físico es que hay gente que hoy todavía no se anima a comprar por televisión, así que están todos invitados para el día 6 de septiembre a la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde pueden verlo los toros y sacar sus conclusiones ahí, y de ahí en más ponerle algún manguito más durante el martillo. Bruto y cruel por inocencia, loncotear es su placer, tironear de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser.